Hi, this is Pastor Ray, pastor of the Impact Center, and I just want to invite you to come and get a revelation from the throne room of God. It's such a blessing to see you walk in outdoors, and I just encourage you to pray, hear God, and if God tells you to come to the Impact Center where Jesus reigns and the gospel of Jesus Christ is preached, I encourage you to come. Be obedient to God, because your breakthrough could very well be out of your obedience to God. So I hope and pray that I see you here at the Impact Center where Jesus reigns. God bless. Señor, dispuesto a recibir tu palabra en esta noche, Señor, oh Padre Santo. Padre Santo, que sea recibida en el corazón, Padre Santo, Dios mío, Señor. Padre mío, Señor, y procesada en la mente, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. Y esta noche quizá vamos a... Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Ok, aleluya, gloria a Jesús. Well, for next time, you'll have to... prepare himself. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y esta noche, amados hermanos, yo quiero hablar... y si puede poner can you put the first, y si puede poner el primer slide, ¿verdad? Hemos estado hablando del temor, el temor de Jehová, y esta noche yo le puse el título: el temor de Jehová, ¿verdad?, es el antídoto para el temor del al hombre. El temor de Jehová. Gloria a Jesús. Vamos a leer Proverbios 29:25. Gloria a Jesús, gracias, Señor. ¿Qué puedo otra vez, hermana? Proverbios 29:25. Salud, gloria a Jesús. Gracias, Señor. Cuando llegan allá, gloria a Jesús, le dicen un amén. Gloria a Jesús. Creo que necesito como más espacio, ¿verdad? Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a leer Proverbios 29:25. Gloria a Jesús. ¿Están allá? No escucho, amén. ¿Estamos allá? Gloria a Jesús. Okay. Ok, Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Gloria a Jesús. Voy a leer una vez más: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Gloria a Jesús. ¿Puedes ir al próximo slide? Gloria a Jesús. Ok, y voy a hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando oímos la palabra temor? Y pueden participar en cuanto a eso nada más. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra temor? Gloria a Jesús. To be afraid. Ok. ¿Me puedes una experiencia que ha tenido que le ha causado temor? Can you give us an experience where you have felt fear? Mm-hmm. Fear of knowledge. Fear of El temor. El temor de caerse muchas veces, ¿verdad? So, ese es ¿verdad? So que cuando viene. Lo primero que pensamos cuando oímos la palabra temor es una mala experiencia que hemos tenido, ¿verdad? Eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra temor. Yo por lo menos, ¿verdad? Yo le tengo asco, temor, ¿verdad?, a las culebras. ¿Alguien más tiene alguna experiencia con algo que te... cuando escuchas la palabra temor, ¿qué se viene a la mente? El temor de estar
persona. El temor de caerse, ¿verdad? Cuando va caminando. Y el temor de ella, ¿verdad? El temor de estar sola. Ok. So, vamos a mantener ese momento. Cuando escuchamos la palabra temor, ¿verdad? Se nos viene. Puedes ir al próximo slide, ya. So, relacionamos la palabra temor con una mala experiencia, siempre. Con una mala experiencia. Cada vez que, ¿verdad? Y puse la muñequita y como que, uy, Dios mío, tengo miedo. Porque así nos ponemos cuando escuchamos la palabra temor. Gloria a Jesús. Bendito eres, Señor. Y entonces yo conseguí el significado de lo que es la palabra temor. Temor. Porque si hay algo que yo quiero que en esta noche nos llevemos, es esa palabra temor. Pero ahora no la vamos a relacionar con una experiencia negativa que hayamos tenido en el pasado. Y ahora en lo que yo voy, ¿verdad? Diciéndole, van a entender por qué. Entonces, siempre relacionamos, ¿verdad? Y aquí viene el significado de la palabra temor. Gloria a Jesús. El significado que yo encontré para la palabra temor es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. El miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Y en ese ejemplo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de nuestro hermano aquí, ¿verdad? El miedo de él, el temor de él es que cuando vaya caminando, él se caiga. So, ese es el temor de que vaya a ocurrir algo, de que, Dios mío, voy caminando y me voy a caer. Va a ocurrir algo. So, ese es el temor. Y aquí vamos a relacionar ese el significado de temor, ¿verdad? Con el ejemplo de nuestro hermano aquí. También dice que temor es la sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo también. So, eso es lo que yo conseguí para en cuanto a la palabra temor. Ahora, ya vamos a olvidarnos, ¿verdad?, de las malas experiencias que hemos tenido, que nos ha causado temor en nuestra vida, temor que a veces nos ha marcado para todo el resto de nuestras vidas. ¿Ok? Vamos y vamos, ahora en esta noche, yo le dije que yo quería hablar del temor de Jehová, que es el antídoto para el temor al hombre. El temor de Jehová, gloria a Jesús, el temor de Jehová, ¿verdad?, que puede sentir mi hermano Steve, que cuando va caminando, él va confiado de que él no se va a caer. Entonces, ese es el temor que esta noche, ¿verdad?, quiero hablar un poco, gloria a Jesús. Y en Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Gloria a Jesús. Ahora, ¿verdad? Yo busqué el significado de lo que era la palabra temor. Temor, temor en el diario vivir o en las malas experiencias que hayamos tenido, ¿verdad? Ahora, el temor de Jehová. Vamos a hablar un poquito de ese temor de Jehová. Gloria a Jesús. ¿Y qué me pueden decir en cuanto al temor de Jehová? ¿Ah? No hacer lo malo, dice mi hermano. ¿Quién dice? Reverencia. Reverencia. Ya, me gustó como lo dijo. Él dijo que temor reverente. Eso es lo que estaba buscando. So, el temor de Jehová es el temor reverente. No es el temor de que cuando yo voy ante la presencia de Dios, ¿verdad?, tengo miedo de que algo malo, ¿verdad?, me ocurra porque voy delante de la presencia de Dios. La pastora Estela me compartía el domingo y ella vino así de la nada y me dice,
en cuanto al temor, esto, yo crecí desde chiquita, mi mamá me decía, te vas al infierno, si haces algo malo, ¿verdad? Ella creció con un temor que se como que se volteó, porque en vez de tener un temor reverente, lo que cogió fue un temor, ¿verdad? Un temor normal, como un temor a yo a la culebra, o como un temor a que el hermano se vaya a caer, o como un temor a que la hermana, ¿verdad?, esté sola. Y ella me contaba y me decía, sí, yo crecí con eso. Pero cuando, ¿verdad?, tememos a Jehová, es un temor reverente. Reverente, ¿verdad? Cuando venimos delante de Él. El hermano Alexis decía, ¿verdad?, no hacer lo malo, porque trae consecuencias, gloria a Jesús. So, el temor no se crea solo, ¿verdad? El temor siempre, siempre se crea o se relaciona con algo, ¿verdad? Y así lo dijimos en los ejemplos. Ahora, hay un objeto de temor en el mundo entero que produce una reacción positiva. Y ese es el temor reverente, es el temor ante Jehová. Causa algo positivo. Porque si yo temo a Jehová, ¿verdad?, yo voy a caminar en ese temor reverente. Si yo temo a Jehová, yo voy, ¿verdad?, gloria a Jesús, ¿verdad?, a caminar bajo esa cobertura del temor, que me va a traer buenas, ¿verdad?, me va a traer bendiciones, me va a traer promociones, no solamente promociones aquí, en promociones celestiales. Vamos a tener esa capacidad, gloria a Jesús, cuando vamos a caminando en ese temor. Nos va a traer algo positivo, gloria a Jesús. Vamos a ver la mano de Dios en lo que caminamos en el temor de Dios. Pero una vez, ¿verdad?, no caminemos en ese temor de Él, ¿verdad?, ahí es que vamos a empezar, ¿verdad?, a flaquear. Ahí es que vamos a empezar, ¿verdad?, no vamos a ver la mano de Dios. Y no es porque Dios, ¿verdad?, sea malo, como la pastora Estela me compartía. No, es porque nosotros nos estamos saliendo, gloria a Jesús, de ese temor, gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Hay un temor que causa que crezcamos. Ese es el temor de Jehová. Y que nuestra relación con Dios, ¿verdad?, sea placentera, sea próspera, sea mayor, gloria a Jesús. Es el más positivo temor en el mundo entero, Jehová. El temor a Jehová, gloria a Jesús. ¿Qué significa, verdad? Ahora les decía de la palabra temor, que es un temor reverente, gloria a Jesús. Y a veces nos preguntamos, ¿y cómo nos mantenemos en ese temor? ¿Cómo yo me mantengo en ese temor, gloria a Jesús? Quiero leerle también el, puede ir para la próxima slide. Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo dice una vez más en Proverbio 1:7, ¿verdad? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué dijo él? No sé. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Puede ir para el próximo slide, Shalom. Y a veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué necesito para temer a Jehová? ¿Qué necesito para temer a Jehová? Mire esa pregunta. ¿Qué necesito para temer a Jehová? Y entonces ahí lo vamos a ver en el Salmo 33:8, nos da la respuesta. Lo cual la respuesta está en la pregunta. Porque dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes de toda la tierra. Me comí la L. So, la pregunta era, ¿qué necesito para temer a Jehová? Y ahí está la respuesta. Temer, hermano, temer, caminar bajo, ¿verdad?, ese temor a Jehová. No temor como que, ok,
voy a esconderme, ¿verdad? Voy a hacer algo, ¿verdad? Que no es ante los ojos de Dios, y le voy a decir a Dios, volteate, que voy a hacer algo mal, algo que no te agrada, ¿verdad? Eso no es temor a Jehová, gloria a Jesús. Vamos a leer Lucas 5:26. Lucas 5:26. Gloria a Jesús. Lucas 5:26. Me avisa cuando están allá. Vamos a ir todo. Ok. Es la. Ok. Hay dos. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice así, Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Gloria a Jesús. Y todos, sobrecogidos de asombro, gloria a Jesús, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Y llenos de temor, dice ahí, gloria a Jesús. Y llenos de temor, hoy hemos visto maravilla. Vamos a leer Salmo 2:11. Salmo 2:11 dice así. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Gloria a Jesús, está fuerte, gloria a Jesús. Servid a Jehová con temor, con el temor, ¿verdad? Temor reverente, gloria a Jesús. Y alegraos con temblor. Salmos 19:9 dice. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Gloria a Jesús, gloria a tu nombre, Señor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Gloria a Jesús. So, cuando comparamos el temor de Dios con lo que el hombre dice, cuando comparamos el temor de Dios con el temor, ¿verdad?, al hombre, gloria a Jesús. Y entonces empezamos a nos ponemos a escuchar, cuando empezamos a comparar el temor de Dios con, ¿verdad?, con el temor del hombre. El temor del hombre, ¿verdad?, este es un ejemplo, voy a ponerme el ejemplo. Yo voy a ponerme a escuchar, ¿verdad?, lo que dice el hombre de mí. Y entonces, ¿verdad?, ese es el temor del hombre. Pero entonces no me pongo a escuchar lo que dice. ¿Qué dice Dios de mí? Ese es el temor reverente. ¿Qué dice Dios de mí? Y entonces me pongo a escuchar qué dicen los medios sociales. Gloria a Jesús. Pero entonces no me pongo a escuchar, ¿verdad?, lo que, ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué dice, verdad?, la multitud de mí? ¿Qué es lo que piensan de mí? Ese es el temor del hombre. Ese es el temor del hombre. No voy a... Dios te está hablando que digas algo y tú dices, ay no, pero entonces ¿qué va a decir fulano de mí? Y entonces ahí viene el temor del hombre. Pero entonces el título decía que el temor de Jehová es el antídoto para el temor del hombre. Y cuando uso la palabra antídoto, ¿verdad?, gloria a Jesús, pongo el temor del hombre como un veneno, ¿verdad?, que se va inyectando y se va inyectando y se va inyectando en la vida de cada ser humano, en la vida de cada creyente, ¿verdad? Pero hay un antídoto para ese temor. Y lo pongo, ¿verdad?, como un veneno. Es como un veneno que se va inyectando, ¿verdad? Como cuando una culebra pica y necesita, ¿verdad?,
Muchas veces si tú no tienes cuidado, el temor del hombre te va matando y te mata espiritualmente si tú no tienes cuidado. Y si no te levantas, ¿verdad? Gloria a Jesús, en el temor de Dios, y le pones un paro y entonces empiezas a tomar ese antídoto, gloria a Jesús, que es el temor de Jehová, para que vaya matando ese temor, ¿verdad? Que se va creando en uno, que es el temor de el hombre, gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿qué dice fulano de mí? ¿Qué piensa de mí? No voy a danzar porque entonces va a decir que yo estoy loca. No voy a decir gloria a Dios porque entonces va a decir esta que se cree. No voy allá donde mi hermano a saludarla porque, ¿verdad? ¿Qué va a decir ella de mí? ¿Qué se cree ella? ¿Qué te importa qué dice, verdad, el hombre? Gloria a Jesús. Bendito. El Señor dice, ¿verdad?, que Él tiene planes y propósitos para nuestra vida. Gloria a Jesús. El Señor dice, ¿verdad?, gloria a Jesús, que yo soy creada a su imagen y su semejanza. Gloria a Jesús. Y si dice que yo soy creada a su imagen y a su semejanza, gloria a Jesús, eso quiere decir, ¿verdad?, que yo tengo las mismas facciones que tiene Él. Yo tengo los mismos sentimientos, yo tengo la misma autoridad. Que cuando, ¿verdad?, Él en el principio, ¿verdad?, habló y fue hecho, entonces esa misma autoridad, porque soy creada a imagen y semejanza de Dios, entonces esa misma autoridad es la que yo tengo. Ese mismo poder es el que yo tengo, gloria a Jesús. ¿Para qué? Para combatir ese temor del hombre, gloria a Jesús, que se va penetrando en lo más profundo de los huesos, gloria a Jesús. Que muchas veces, ¿verdad?, por nada que tú hagas, a veces quieres levantarte, a veces quieres decir, Dios mío, Padre, se trata de ti, Señor. Pero entonces ahí viene de una vez el temor del hombre, y el temor del hombre, y el temor del hombre, gloria a Jesús. Yo era bien tímida, ¿verdad? Y ya yo le he dicho, yo era bien tímida, yo no me atrevía, ¿verdad?, gloria a Jesús, a decir nada, nada. En la escuela, ¿verdad?, yo era la niña más callada, gloria a Jesús. Pero una vez, ¿verdad?, me acuerdo yo en Alemania, porque todavía yo cuando estaba en esa, yo no me atrevía, y esto lo diciendo por experiencia propia, no porque verdad ni me lo digo. Yo no me atrevía a levantar la mano y decir un aleluya, gloria a Dios, en medio de la alabanza, de la adoración, porque yo digo, ¿qué no pensaba de mí? Gloria a Jesús. Pero verdad, una vez fui libre de eso, porque eso es algo que tenemos que ser libre. Eso de que el tiempo de la alabanza y la adoración estamos como una momia, ¿verdad? Gloria a Jesús. O estamos como que estamos en un cementerio cuando está la presencia de Dios en su apogeo. Entonces ahí hay temor del hombre. Eso no es temor de Dios, porque cuando el temor de Dios, okay, Dios mío, yo vine a adorarte, yo vine a alabarte, no me importa lo que diga mi hermano al lado, no me importa lo que diga mi hermano al otro lado, gloria a Jesús. Es un temor reverente, ¿verdad? Gloria a Jesús, que le damos a Él, que le damos a Él. Pero entonces si nos paramos aquí, ¿verdad?, como unas momias y aquí, ese es temor del hombre, ese no es temor de Dios. No es temor a Dios, no es el temor reverente de que Él habla, gloria a Jesús, de que dice, teman, teman toda la tierra, gloria a Jesús. Está hablando del universo entero, gloria a Jesús, aleluya. Entonces, el Señor me dice a mí, ¿verdad? Decía, yo soy creada a imagen y semejanza de Él. Que cuando venga un pensamiento que se levante, que sea temor del hombre, vamos a combatirlo con eso. ¿Qué es lo que dice Dios de mí? Y vamos a decirlo, vamos a hablarlo, ¿verdad? Porque si nos quedamos ahí callados, ¿verdad? Gloria a Jesús. No. Yo he aprendido esto, yo personalmente. Yo tengo que levantarme, yo tengo que hacer un acto, una acción. Yo tengo que levantarme y si tengo que pasearme de un lado para el otro, ¿verdad? Hasta que eso se vaya, porque todavía viene, el temor del hombre viene todos los días. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos levantamos y empezamos a declarar la palabra de Dios y empezamos, ¿verdad?, a glorificar a Dios y a darle gracias a Él, porque Padre Santo, tú dices, Señor, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, Señor Padre. Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en ti que me fortalece, Señor. Y entonces así es que vamos, ¿verdad?, combatiendo ese temor, gloria a Jesús, bendito sea tu nombre. Vamos a ver
hombres en la Biblia que temieron a Jehová. Y vemos el ejemplo de Abraham. ¿Verdad? Dios le dio una promesa a Abraham, se cumplió. Pero después Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, que esa promesa que le dio se la entregara a él. Abraham sabía, ¿verdad?, que porque Dios se lo había dado a él, porque Dios se lo había dado, él sabía y él confió, y él en su temor reverente, gloria a Jesús, él llevó, ¿verdad?, obedeció tal cual como Dios le dijo. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros, ¿verdad?, y nos dice, entrégame tus hijos y tus hijas? ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a refunfuñar, empezamos, no hay ese temor reverente de que él está hablando. El temor reverente que tuvo Abraham, que Dios le dijo, tráeme tu hijo. ¿Cuántas veces Dios no te dice, entrégame tu matrimonio? Yo fui una que yo le tuve que entregar mi matrimonio al Señor. Yo se lo tuve que entregar. Digo, Dios mío, quémalo, haz lo que tengas que hacer, Padre mío, Señor, conmigo matrimonio. Y Dios se ha estado glorificando día tras día en mi matrimonio. Y lo digo, ¿verdad?, confiadamente. Ahora sí lo puedo decir confiadamente, porque en mí había temor anteriormente de hablar de eso. ¿Por qué? Porque había temor de hombre, porque yo no estaba confiando en Dios, porque yo pensaba que yo era la que iba a cambiar a mi esposo, o que él me iba a cambiar a mí. Pero aquí, ¿verdad?, yo he aprendido y he crecido mucho, que las cosas yo las pongo en práctica en mi casa, ¿verdad?, gloria a Jesús, porque empieza ahí, todo empieza ahí, porque a veces queremos venir aquí y aparentar una cosa, ¿verdad?, y en la casa que somos, y allá afuera que somos, gloria a Jesús. Pero entonces, viene Abraham, ¿verdad?, y hace todo lo que el Señor hizo, y el Señor proveyó para él, gloria a Jesús. Ahora vemos otro ejemplo, gloria a Jesús, de temor reverente, la historia de José, gloria a Jesús. La vida de Josué, ¿verdad?, desde que fue vendido por sus hermanos, fue catastrófica. A veces pasamos por situaciones en nuestras vidas que no se comparan, gloria a Jesús, a lo que esos hombres de Dios, ¿verdad?, pasaron y se mantuvieron, ¿verdad?, gloria a Jesús. Fue vendido, gloria a Jesús, ¿verdad?, como esclavo por sus hermanos. Llegó allá donde tenía que llegar, gloria. Fue acusado de algo que él no había cometido. Y incluso fue a prisión, fue preso. Y José se mantuvo en ese temor reverente. Que después, que ese temor reverente que se mantuvo, lo exaltó a él. Esa es otra cosa que el temor de Jehová, ¿verdad?, nos exalta. Cuando nosotros, ¿verdad?, gloria a Jesús, nosotros nos callamos, en vez de refunfuñar, en vez de esto y de otro, cuando nos callamos y dejamos que Él sea el que tome control de las cosas, entonces Él se va glorificando. Porque José, ¿verdad?, él cayó, él se mantuvo en ese temor reverente. ¿Y cómo quedó José después? Gloria a Jesús. Proveyendo para sus hermanos. Otra cosa que el temor de él, el temor que él tenía reverente, gloria a Jesús, no causó como resentimiento hacia sus hermanos, ¿verdad? Ese temor reverente de él, gloria a Jesús, ¿verdad?, por situaciones peores, gloria a Jesús. Pero mantengámonos en ese temor reverente. Venga lo que venga, gloria a Jesús, mantengámonos en ese temor reverente. Hoy Junior hizo una acción que me ministró. Antes de venir para acá, me ministró, y mi niño todavía no habla, gloria a Jesús, pero ese niño, gloria a Jesús, antes de venir para acá, su papá, ¿verdad?, él estuvo malito ayer. Yo tuve que ir a buscar porque le dio un ataque de asma, y tuve que ir a buscar. Hoy lo cargamos por el hospital. Y fue una noche, ¿verdad?, dura, porque tenemos que mantenerlo despierto. Él cuando está así con eso, él no puede respirar. Y Dios mío, me da como una cosa. Entonces su papá dice, no, yo me voy a quedar con él aquí hoy, porque yo no quiero, ¿verdad? Y yo lo entiendo, él está protegiendo al niño. Pero entonces Junior, él me ve que yo estoy arreglándome. Y él dice, espérate que mamá se va para la iglesia, porque él sabe que los martes y los miércoles venimos para la iglesia. Y ese niño
ha hecho esta pataleta, como dice, tú no me vas a dejar, tú aquí en la casa no me vas a dejar. Me lloró y se me paró en la puerta, como dice, tú no vas a salir de aquí sin mí. Y yo me paré por un momento y lo miré, digo, Dios mío, padre, dije a mi esposo, arréglate porque yo me voy a llevar al niño y tú tienes que venir porque yo, sinceramente, yo tengo que predicar. ¿Y quién va a vigilar, Junior? Pero ese niño se ha parado en la puerta y empezó a llorar y me miraba y me decía, mami, no me dejes, no me dejes, no me dejes. Eso habló bastante a mi vida, habló bastante a mi vida. Porque él sintió, y yo digo, Dios mío, y en ese momento él me habló y me dijo, mira la fe de ese niño, mira la fe de ese niño. Él nos ha sentido bien, porque verdad, está con su respiración y sus cosas. Pero él dijo, no mami, yo no me voy a quedar. Todas las acciones que él hizo en ese momento, verdad, gloria a Jesús, me partieron mi corazón. Yo dije, no, este niño se va conmigo. Así que el papá no tuvo otra opción que arreglarse y venirse para la iglesia. Porque él estaba decidido a venir. Él dijo, no, yo aquí no me quedo. Y él se me pegó en la pierna, como quien me dice, tú no me vas a dejar. Y se me paró en la puerta y nadie me abrió, como que bien autoritario, nadie me abrió esta puerta hasta que yo no salga con ustedes. Y eso, ¿verdad? Eso me ministró mucho, porque Brian y Junior, ellos les encanta venir para la iglesia. Yo no tengo que, ¿verdad?, cogerlo y decirle, ¿verdad?, tú. No, al contrario, ellos le lloran a veces a papá, porque muchas veces tienen cosas que hacer y eso, pero ellos no, ellos dicen, no, yo voy para allá. So que lo que yo quiero que se lleven en esta noche, hermano, es eso, el temor reverente a Jehová. Temor, ¿verdad?, gloria a Jesús, que en el momento, ¿verdad?, vamos a combatirlo, gloria a Jesús, con lo que Dios dice de mí. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Y no lo que el hombre, los medios sociales, gloria a Jesús, lo que la multitud dice de mí, gloria a Jesús. Así que lo dejo esta noche con eso y Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Los amo mucho. Gloria a Jesús. This is Steve Wolverton, meeting minister of the Impact Center, and I would like to thank you for listening and sharing this time of worship with us today. Senior Pastor Ray Garcia and the leadership and family of the Impact Center would like to invite you to continue visiting us here on YouTube, and we invite you to join us for live services at 2810 Northwest Sheridan Road, Lawton, Oklahoma. If you can't make it in person, we also live stream our services on Facebook. Follow us at the Impact Center of Lawton, Central de Impacto, Sundays at 11 a.m. and 6 p.m. We would like to keep you and yours in our prayers, so please like us on Facebook, follow us on Twitter, or stop in during service and share a cup of coffee with us.